Según investigaciones por parte de las autoridades, estas dos mujeres cometieron una serie de hurtos mediante la modalidad de escopolamina en la ciudad de Medellín en el año 2018 y principios de este año. A varios extranjeros entre las víctimas se encuentran ciudadanos de nacionalidad turca, española, francesa, holandesa e israelí. Logra la captura de dos mujeres en el municipio de Neiva. Estas dos personas se encuentran dentro de una investigación por hurto a diferentes ciudadanos, principalmente extranjeros. Para contactarse con sus víctimas, los delincuentes hacían uso de las redes sociales, donde trataban ganarse la confianza de los hombres extranjeros que visitaban la ciudad para posteriormente suministrarles escopolamina y robar sus pertenencias, como dinero en efectivo, tarjetas de crédito, joyas, equipos de cómputo, elementos eléctricos y celulares. Mediante medios técnicos se logra evidenciar que estas personas en la huida se habían trasladado a la ciudad de Neiva. Allí se evidencia que el próximo domingo viajarían hacia Europa con el fin de evadir las actividades judiciales. Las capturadas, conocidas como la Chiqui y la Flaca, serán puestas a disposición de las autoridades por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, esto debido a que cinco ciudadanos extranjeros interpusieron las respectivas denuncias.